863 consultas que han venido a través del canal de Estado de Alarma, y de ellas pues ha habido un porcentaje muy muy alto que son clientes nuestros ya. Yo la verdad que cuando di este paso de publicar, porque claro, yo no tengo ningún medio de comunicación como puedes tener tú, y mi forma de demostrar mi cabreo y mi indignación con este... Pues voy a intentar a ver si puedo, que yo no soy políticamente correcto. Has sentado cátedra, apoyas un proyecto por la libertad de expresión, has puesto una pancarta contra el gobierno, te va mejor que nunca a pesar de la pandemia. Don Félix Revuelta, presidente de Naturhaus, propietario también de la Unión Deportiva Logroñés, dueño de este hotel maravilloso donde nos has alojado. Está mal que lo diga, pero desde que me hice un poco famoso por mis expresiones en contra de este gobierno socialcomunista, mi negocio ha ido para arriba. Necesitamos empresarios valientes como tú, que quieran dar a conocer sus productos y que quieran, a su vez, defender la libertad con un proyecto como Estado de Alarma, el mejor lugar para anunciar tus productos o servicios. No hemos tenido ningún problema desde que estamos en Estado de Alarma, ni por Estado de Alarma, y ha sido totalmente beneficioso. Te lo agradezco de corazón, porque hacen falta más empresarios como usted, que apuesten por proyectos socialistas, por la libertad de expresión y por alojar personas con independencia de su ideología. Es que aquí puede venir quien quiera. Apóyanos porque merecerá la pena y juntos llegaremos muy lejos. Muy buenas, espectadores de Estado de Alarma. Estamos ya con nuestro analista que mejor conoce, ¿no?, la política norteamericana, Donald Trump, Joe Biden, y que mejor nos puede hablar de lo que pasó ayer en el debate o esta madrugada entre Joe Biden y Donald Trump. Los medios de comunicación aquí en España dicen que el debate fue tremendamente igualado, fue un debate civilizado, que estuvo mejor moderado que la otra vez, que ya vimos cómo hubo un moderador de la Fox que salió en defensa a todo correr de Joe Biden cuando Trump no paraba de darle donde más le dolía, en la yugular. Preguntarte, Roberto, ¿cómo viste el debate? Pues vamos a ver, el debate efectivamente es cierto, fue mucho menos violento que el anterior, y Trump fue de menos a más, y al final lo ganó claramente por goleada. No sé la incidencia que tendrá este debate. Han votado ya 45 millones de personas, que se dice bien y pronto. Que por cierto, la idea que tenía Donald Trump y la preocupación que tiene el voto por correo, ya sabes que encontraron dos sacas de votos de soldados, vamos, de soldados norteamericanos que están fuera de los Estados Unidos, que todos votan a Trump, y estaban tiradas en una cuneta, así que ya me contarás. Pero bueno, luego hablaremos de eso. El debate justo 12 días antes del día en que se juega el futuro de los Estados Unidos y el futuro de Occidente. No solamente de Estados Unidos, no solamente de Trump o de Biden, sino que se juega el futuro de Occidente. Fue mucho más sosegado, como has dicho. Trump y Biden respondieron a cuestiones, se interpelaron y hablaron básicamente. Los cuatro puntos que yo destacaría fueron la pandemia, la economía, las interferencias extranjeras y las finanzas de cada uno, de cada uno de los dos. El debate tuvo lugar en Nashville, en Tennessee, la tierra del Bourbon y del County, y la moderadora Kristen Welker de la NBC, que es también corresponsal en la Casa Blanca, lo hizo, bueno, razonablemente bien, no como el de la Fox.
Por ir por partes. Coronavirus. La postura de Biden es que iba a tener Estados Unidos un invierno terrorífico. La respuesta de Trump fue, dice, hombre, tú de esto no sabes. Yo algo sé, porque ya ves que yo cogí el coronavirus y en 5 días estaba curado. Tenemos ahora una serie de medicinas buenísimas y la vacuna está a semanas vista, no a meses vista, sino probablemente esté antes de fin de año. Él se estaba refiriendo a la de Moderna, que es la que está dando más fiabilidad hasta el momento. Le dijo, dice, el invierno sombrío, tú ten en cuenta que el 99% de las personas que contraen el virus no les pasa nada, solamente hay un 1% de mortalidad con las medicinas que ahora tenemos. Y referente a lo que le dijo, no solamente en este debate, sino en otros debates, ha sido un poco su mantra, el decir que no reaccionó a tiempo. Y claro, le dice ahí le cogió en un renuncio verdaderamente increíble. Le dice, pero vamos a ver, Joe, qué mala memoria tienes. Le dice, te recuerdo que en el mes de enero, cuando yo prohibí los viajes a China, tú saliste en tromba contra mí diciendo que era una barbaridad que cerrara los viajes con China. Entonces, ¿en qué quedamos? ¿A qué te refieres con que yo no reaccioné a tiempo? Si tú te pusiste como una pantera por haber cerrado los viajes a China. La verdad, ahí le cogió con el culo al aire completamente. Luego hablaron de finanzas. De economía hablaré luego y voy a utilizar no tanto lo que ellos discutieron allí, sino una encuesta de Gallup que tuvo lugar en septiembre, que me parece mucho más representativa y relevante de lo que piensan los americanos sobre la economía. Bueno, Biden, Trump, perdón, estoy hablando, cuando digo hablo de las finanzas, hablo de las finanzas de cada uno de ellos. Trump acusa a Biden de ser una familia de criminales que se ha enriquecido cuando él era vicepresidente. Ha vuelto a contar las tropelías de su hijo, que se hizo de oro con el gas que robaban los ucranianos a los rusos en los gasoductos que pasan por Ucrania. Le habló de los 3 millones de dólares que le dio la alcaldesa, bueno, no la alcaldesa, la mujer del alcalde de Moscú. Dice, ¿y eso por qué te lo dio? Porque no me lo has contado. Y luego habló de su hermano. Su hermano, que era un tío que no tenía beneficio ni beneficio, se ha hecho multimillonario con las obras públicas, las obras que le han dado públicas y no públicas, que le han dado en Irak, pagado con dinero norteamericano. ¿Y se las dieron cuándo? Cuando él era vicepresidente. O sea, verdaderamente por ahí lo tiene muy, muy difícil. Biden atacó a Trump diciendo que tenía una cuenta secreta en China, lo cual no recuerdo qué contestó Trump, pero más o menos le vino a decir que él tenía hoteles en China y lo lógico es que tuviera una cuenta allí. No se dijo en este debate, pero se ha dicho bastante, se le ha criticado a Trump de que él no pagaba impuestos y que
y que Biden pues había pagado más, muchos más impuestos. Entonces, claro, este es un tema que Trump lo tiene muy fácil, porque es que en Estados Unidos él como persona física pues apenas debe tener dinero. Él lo tiene todo en aproximadamente 100 y pico empresas, que son las que pagan los impuestos, es decir, los hoteles, que además no son, no hay una empresa de hoteles, sino que el hotel la Torre Trump de Chicago pues es una empresa. La Torre Trump de Manhattan pues es otra empresa, porque funcionan así los negocios en Estados Unidos, los de, o sea, cada uno de ellos paga sus impuestos, y entonces le dice, mira, si tú sumas todos los impuestos que han pagado mis empresas, pues verás que he pagado una auténtica millonada. Luego, ¿qué fue lo que dijeron más? Trato de recordar. Ah, bueno, sí. Hubo una discusión importante. La discusión más importante fue sobre el salario mínimo. El salario mínimo en Estados Unidos ahora mismo es $7.25 por hora. Biden quiere que se suba, como todos los socialcomunistas, que se suba a $15 en todo el territorio de los Estados Unidos. Es doblar, lo cual es una barbaridad, porque va a hacer que quiebre montones de empresas. La postura de Trump, dice, mira, Biden, es que tú de esto, de economía, es que no sabes un pepino, porque tú sabes la cantidad de empresas que van a quebrar. Dice, ¿cómo vas a poner el mismo sueldo en Alabama que en Nueva York? El mismo salario mínimo en Alabama que en Nueva York. Tú pones $15 en Alabama y te cargas a la mitad de las empresas que hay allí. Y vas a crear un paro del copón. Entonces, la postura de Trump es decir, hay que subir el salario mínimo, pero se sube. Eso es un tema que se deja a responsabilidad de los estados. Que sean cada estado el que fije un salario mínimo en función de las condiciones empresariales y de la posible destrucción mayor o menor del empleo. Entonces, ese es el tema. El Biden dice nada, 15 para todos los Estados Unidos. Y da igual que sea un estado pobre, que sea un estado rico. Le da exactamente igual, le da exactamente lo mismo. Es decir, es la típica butad socialcomunista, que no considera para nada la otra cara de la moneda, como es el que muchas empresas tendrían que cerrar porque muchos estados no se lo pueden permitir, mientras que, como dice Trump, hay otros que se lo pueden permitir perfectamente. Y por lo tanto vamos a dejárselo a los estados. Otra de las cosas que dijo es que, dijo textualmente, soy el presidente de Estados Unidos que más ha hecho por los negros. En las últimas semanas ha dedicado mucho tiempo y muchos viajes a hablar con las comunidades negras y explicarles lo que ha hecho por ellas, y las latinas también. Le ha dedicado muchísimo tiempo a ello. Y luego, en lo que se refiere a la parte económica, yo, más que lo que ellos dijeron o dejaron de decir, está una encuesta de Gallup, que es una empresa conocidísima a nivel mundial, que hizo entre el 14 y el 18 de septiembre. El 56% de los norteamericanos dicen que viven ahora mejor que hace 4 años. Y solamente un 34% dicen que vive peor. Hombre, si la gente votara con arreglo a su casa, con arreglo al dinero que gana o ha dejado de ganar, la verdad es que estaríamos en una situación en la que Trump arrasaría. Con la encuesta de Gallup, si la gente vota
Y en Estados Unidos esto lo tienen muy en consideración, ¿eh? El dinero que gana la familia. Así que ese sería, yo diría que es, para mí es un punto muy importante, una fortaleza muy importante de Trump cara a las elecciones. Luego otro, Gallup les preguntaba más cosas a los encuestados y un 49% estaba de acuerdo con las tesis que defendía Trump y un 46 con las tesis que defendía Biden. Pero esto fue todo lo que dio de sí el debate en Nashville. Pero hay una cosa que quiero leer del presidente de Home Depot. Home Depot es, y quiero leerlo porque de alguna manera, vamos a ver, la semana pasada lo dije, pero lo vuelvo a repetir esta semana. Lo que se va a jugar el próximo día 3 no es una lucha entre liberales y socialdemócratas. No es una lucha entre conservadores más conservadores y menos conservadores. Ni siquiera es una lucha entre un señor que se llama Trump y un señor que se llama Biden. Es una lucha entre dos estilos de vida, dos modos de sociedad. Nunca en la historia de los Estados Unidos, desde el año 1840, según se ha escrito por ahí, eso lo he leído por ahí en varios sitios. Yo creo que el año 1941 las elecciones de Roosevelt fueron igual de importantes, porque Roosevelt estaba decidido a entrar en guerra contra Alemania y Japón, aunque luego después los japoneses le quitaron el problema. Es una lucha entre el bien y el mal, para entendernos. Y en este sentido, yo el otro día lo expliqué con otra serie de palabras, es decir, detrás de Trump hay toda una serie, digamos, de concepción de la vida, de concepciones de vida, de concepciones del cristianismo, de la historia, del modo de vida americano, del modo de la familia americana, y detrás de Trump hay una radicalización terrible en función del marxismo cultural, que es todo lo contrario, que reniega de los valores de los fundadores americanos, reniega de su historia, reniega de Colón, reniega de Washington, reniega de Lincoln, reniega de Theodore Roosevelt, es decir, es reescribir la historia del globalismo. Pero como el creador de Home Depot, Home Depot es una empresa americana enorme, que no sé cómo definirla, pero es que Home Depot vende de todo para las casas. Es una especie no encuentro el patrón aquí, sería el Corte Inglés multiplicado por elevado a la enésima potencia. En una entrevista le preguntaron al fundador, dice, ¿por qué estás votando a Trump? Es un tipo duro, grosero, agresivo, completamente antipresidencial. No te entiendo. Dice, Bernie sonrió y en silencio, se quedó en silencio, y respondió lo siguiente. Bueno, ya sabes que yo estuve pensando la situación en la que estamos y pensé en el general Patton. El general Patton empleaba un lenguaje muy grueso. Sus modales no eran agradables para las damas. El lenguaje sin duda ofendía a muchos ciudadanos, pero le necesitábamos para ganar una guerra. Trump es nuestro general Patton y estamos en una guerra que tenemos que ganar. Creí entonces y creo aún más fuertemente ahora que nuestra batalla es contra los poderes del mal, y es una guerra entre el bien y el mal,
hemos visto a los demonios sueltos y a las máscaras que salen. Las fuerzas malignas ya no pretenden ser civilizadas. Estoy de rodillas rezando por mis hijos y mis nietos diariamente, intercediendo por mi amado país, por mi querida herencia cristiana y mucho más. Con todo respeto y aprecio por amables oradores bien hablados, es hora de despertar y dar la bienvenida a nuestro nuevo general Patton. Estados Unidos está en peligro y con ella todo el hemisferio occidental. Estamos en guerra. Hoy toda la izquierda internacional intenta evitar que se concreten los hechos fundamentales en esta parte del mundo. Primero y muy importante, que el presidente sea reelecto. Quieren evitar a toda costa que el presidente norteamericano permanezca en la Casa Blanca y logre desbaratar el complot global de izquierdas y grandes corporaciones, grupos radicales que buscan controlar a los Estados Unidos y al mundo, bajo la ideología llamada progresista del pensamiento único del nuevo socialismo. En este momento, el presidente Trump es literalmente el muro de contención que protege la libertad y el progreso del serio intento de sometimiento socialista. Soros, los grandes empresarios escondidos detrás de enormes capitales y diferentes grupos de izquierda que funcionan como un bloque, conforman hoy el enemigo que trabaja incansablemente para el logro de oscuros objetivos que nos involucran a todos, objetivos que poco a poco han ido saliendo a la luz y que necesitamos tener presente. Segundo objetivo, tratar de evitar por todos los medios disponibles que el gobierno de Trump acabe con las dictaduras venezolana, nicaragüense y con el cáncer cubano y con el resto de focos de izquierda y del narcotráfico que los financia y que aún controlan buena parte del hemisferio. En el logro de este despropósito participan activamente las izquierdas de América, Venezuela, incluida Europa, Asia y grupos radicales árabes, todos enemigos de Occidente y de sus democracias. El problema es enormemente complejo y muy delicado, y debemos tomar conciencia de a qué y a quiénes nos estamos enfrentando. Observen los oportunos disturbios raciales y de género en todas partes. El virus del COVID liberado este año por los chinos para diezmar las economías. Y los incesantes ataques de los medios de comunicación socialistas 24/7. Es decir, 24 horas diarias, 7 días a la semana. Todo forma parte de un plan. Son 21 años en Venezuela, 41 en Nicaragua, 60 en Cuba, 90 en Rusia y China, y todas las dictaduras que por décadas han controlado y siguen controlando países del mundo con terribles consecuencias. Todo prueba fehacientemente que esta amenaza es real y creciente, y que ya no se trata simplemente de una historia aislada o de un desafortunado error de una elección. Y finalmente vuelve a decir lo mismo, que el tiempo se acaba y que esto es el reseteo de la humanidad ineludible, que debemos determinar en manos de quién estará la construcción de la nueva realidad. Roberto, una pregunta. Has dicho que ya millones de americanos han votado por correo, que está habiendo irregularidades. ¿Esa movilización por correo a quién favorece, a demócratas o a republicanos? A los demócratas, siempre les ha favorecido a ellos. Entonces lo tiene crudo Trump para revalidar su cargo, ¿no? Hombre, vamos a ver, yo creo que votan 180 millones al aproximadamente. Tengo amigos en Washington con buenos vínculos con los republicanos y tienen dudas de volver a ganar. No sé cómo lo ves tú. ¿Tienes claro que va a ganar Trump? Vamos a ver, yo creo que va a ganar Trump. Y si pero quieres... Porque el 56% de los americanos, según Gallup, dice que vive mejor que hace 4 años. Eso por un lado. Y por otro lado, porque aunque aquí los republicanos probablemente no han echado, digamos, el resto. Los republicanos americanos no han explicado, como ha explicado el presidente de Home Depot, qué es lo que se juega de verdad en estas elecciones. Cómo se juega un modelo de sociedad frente a otro modelo de sociedad. Cómo se lucha un país
que quiere conservar sus tradiciones, que quiere conservar la familia de raíces cristianas, con otros que rompen las raíces cristianas, reniegan de la historia, reniegan de la familia, reniegan de los pioneros. Yo, sinceramente, se me hace muy cuesta arriba pensar que los americanos se van a pegar un tiro en la barriga. ¿Pero lo tenían más claro hace 4 años que ahora? Lo tenían más claro hace 4 años. Sí, curiosamente, vamos a ver. Vamos a ver, no sé cómo decirte. Yo hace 4 años participé como voluntario, y como voluntario, no como asesor, que han dicho algunos, como voluntario, que había miles de voluntarios, porque me lo pidieron unos amigos que conocía, que eran petroleros de Texas. Y de alguna manera, no sé cómo decirte, participaba bastante entusiásticamente en que la gente estaba muy convencida de que iba a ganar, cosa que no era lo que decían las encuestas. Yo recuerdo la noche precisamente que estuve en Antena 3, que todos los que estaban allí, no hace falta decirlo, todos eran anti-Trump y todos pensaban que iba a ganar la malvada Hillary. Yo pensaba lo contrario. Y luego, según fue avanzando la noche, yo tenía una ventaja que no tenían ellos. Es que yo tenía teléfonos de amigos, que habían sido voluntarios también, y yo tenía determinados estados clave, como por ejemplo Florida. Ese fue muy clave, lo recuerdo perfectamente, en donde, claro, yo cuando vi que en Florida había ganado Trump, quedaba noche por delante para aburrir, porque Florida, bueno, está en este. Pero yo cuando vi que había ganado Florida, di un puñetazo encima de la mesa y digo, alguien se quiere aquí apostar algo a que va a ganar Trump, y va a ganar con holgura. Ahora, la verdad es que las fuerzas del mal han echado los restos. La cantidad de dinero de la que ha dispuesto, que no han hablado de ello, pero la cantidad de dinero de que ha dispuesto Biden para financiar las elecciones no tiene color con la que ha dispuesto Trump. Yo creo que más que la dobla. Y estamos hablando de cientos de millones de euros que en propaganda, bueno, tú eres periodista y sabes lo que se puede hacer con el dinero. Yo, digamos, tengo la esperanza de que sea Trump. Estoy convencido y me apuesto cualquier cosa que gana Trump, pero simultáneamente me da miedo las fuerzas que se han alzado contra Trump, porque entonces en el año 16 no se lo habían tomado en serio. Entiendo. Pues Roberto Centeno, muchísimas gracias por tu tiempo y seguimos hablando la semana que viene. Ya están ahí las elecciones, quedan unos poquitos días, así que tiraremos muchísimo más de esta semana y mañana hablarás, creo, en el programa con Luis Valcarce de Pablo Casado. No quiero que adelantes nada, pero supongo que si le llamaste cobarde la semana pasada, esta semana... Hombre, lo que nos ha llamado a los 4 millones de españoles que votamos a Vox, no tiene perdón de Dios. Mañana lo desarrollas, ahí está tu cebo, para mañana a las 21:45 puedas desarrollarlo con total tranquilidad y así los espectadores podéis ir mañana a ver el programa de Luis Valcarce en el Saturday Night Live. Muchísimas gracias, Roberto. Muchas gracias a ti y a toda vuestra gente. Gracias a los espectadores, a los Patreon y a los miembros de la comunidad de YouTube, y recordar que podéis comprar productos a favor de nuestro país, con los cuales nos ayudáis, en estadoalarmatv.shop. Muchísimas gracias, Roberto, un abrazo. Gracias a ti. Adiós. Adiós.